Vale, un momentico el enunciado. Yo, de verdad, discúlpeme que no tengo muchas artes en mis manos, pero es una mesa. Las dos partículas del dibujo con masas m1 y m2 están unidas por una cuerda sin masa que pasa a través de un agujero. Esta cuerda que viene aquí, que se supone que si ves la mesa por debajo, va cayendo aquí. Y este sería el agujero. El tamaño de ese agujero es despreciable. Entonces, en ese caso, no hay roce en el sistema. Es decir, esta masa que está aquí, que va a estar girando, no tiene roce con la mesa. La partícula de la masa, de masa 1 tiene un movimiento circular de radio R. Este es el radio del movimiento circular, que es un dato. Mientras que la otra partícula cuelga en reposo. Esta pana está sencillamente en reposo. Y aquí hay un movimiento circular y el radio es cero. Hay que hallar el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. Vamos a hallar el tiempo que tarda esta partícula M1 en llegar a ese punto nuevamente si parte desde allí, por ejemplo. Nosotros, cuando vemos la clase de movimiento circular, hablamos de que el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta le llamamos periodo. ¿De acuerdo? Que era el periodo T. Y el periodo estaba relacionado con la velocidad angular del movimiento circular, que era W. Nosotros en aquel entonces dijimos que T, vamos a poner T de tau, vamos a hablar del periodo mejor con tau, es como una T de borracho, que va a ser igual a 2pi. Bueno, en este caso nosotros hemos dicho, era, bueno, para no ser de una vez, que la velocidad angular era 2pi entre el periodo octavo. ¿Por qué el periodo lo pongo así con esta letra y no con T? Porque vamos a estar trabajando con T de tensión y no combinarlo, ¿ok? Para que T es normal de tensión y este T es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces observen que el tiempo que tarda en dar una vuelta va a ser igual a 2pi entre la rapidez angular. Ahora, ¿cuál es la meta? Bueno, hermano, si yo quiero el tiempo que tarda en dar una vuelta, déjame encontrar quién rayos es la rapidez angular. ¿Cómo la consigo? Bueno, de mi sistema. ¿Sí o no? Movimiento circular. Hermana, si tú tienes una masa que está dando vueltas y vueltas y vueltas, no haga como dicen, y vueltas y vueltas y vueltas ahí. Y hay un radio en cuestión, esto sería una vista superior de la mesa, ¿ves? Digamos que la está viendo de forma cenital. Y esto vamos a suponer que se está moviendo hacia allá. Lo que hace que esto mantenga un movimiento circular para esa masa es la tensión de esta cuerda. Pero no sería la combinación. Ya estamos haciendo el diagrama corporal. No he hecho nada. Yo simplemente estoy diciendo que si hablamos de esto, la tensión es la que está haciendo que se mueva hacia allá. Ahora, la fuerza es proporcional a la aceleración. Porque la sumatoria de las fuerzas del sistema, es decir, la fuerza neta de la partícula en este caso, es proporcional a la aceleración porque al final se multiplica por la masa. Ahora yo les pregunto, ahorita cuando vengamos con el diagrama de cuerpo libre para esta masa, ¿qué fuerzas están involucradas en esa masa? Ojo, vamos a suponer que estoy viendo la pelota. Imagínate que esta es la mesa, aquí ella está dando vuelta y la estoy viendo así. La estoy viendo así, ¿ok? Si aquí está la pelota. Si aquí está la pelota dando vueltas, aquí yo siento que ella tiene un peso, su peso, una normal y una tensión que la jala hacia el centro. ¿Cierto o falso? Entonces, si esta es la vista, digamos, donde esta es la mesa y ella tiene una tensión de una cuerda, va a tener una normal, un peso y, suponiendo que sería hacia allá, si hace ese movimiento así, la tensión. La normal y su peso. Llamamos a M1 grande, ¿no? Sí, aquí sería M1 grande. Ojo. ¿Cómo se está moviendo ella? En un movimiento circular. Ella se está despegando de la mesa. Su movimiento no es en Y, al final la sumatoria de las fuerzas en Y, observen que si hace la sumatoria de las fuerzas en Y es
cero. En otras palabras, aquí lo único que concluye es que la normal menos m1 g es cero, y lo único que puedes obtener allí es que la normal que hace la mesa sobre la pelota es su peso. Y ya. No tenemos nada. Bueno, pues bien, no hago nada. Lo que hace que ella se mantenga en movimiento, que es lo que hablamos nosotros del movimiento circular, es esta fuerza que en ese ejemplo hace el papel de la fuerza centrípeta. No es que la fuerza centrípeta es una fuerza nueva que existe. Yo les he dicho que varias veces que no es así. Es una fuerza cualquiera que nosotros conocemos que para ese sistema hace el papel de la fuerza centrípeta que genera que ella se mantenga en un movimiento circular. ¿De acuerdo? Repito, el ejemplo de los carros en una curva, la fuerza que hace el, aquí en ese ejemplo, el movimiento circular sería la fuerza de Rosa, que es la que te mantiene en lo que es el movimiento circular. Ese sería para ese ejemplo la fuerza centrípeta. Aquí sería esta tensión. Ahora, si nuestro sistema de referencia lo colocamos en el centro de la mesa, para ese punto, ¿hacia dónde? Y tomando una velocidad angular positiva, es decir, en el sentido lateral, allí en ese punto, nosotros cuando tenemos movimiento circular, vemos que aquí la velocidad tangencial sería el vector velocidad, el vector posición sería el vector que va desde aquí hasta aquí, y el vector aceleración vemos que era radial. ¿De acuerdo? Y también dijimos nosotros, que voy a borrar la parte de abajo del círculo para no perder mucho espacio. También dijimos que el módulo de la velocidad está relacionado con ¿qué? Con, por favor, el módulo de velocidad lineal para el movimiento circular está relacionado con esta parte de aquí. ¿Cierto o falso? ¿Cuál es? Por favor, que me dices cuál es el módulo de velocidad lineal. Y el detalle está en que el módulo de la aceleración, en este caso, la aceleración radial se llama, vamos a decirlo así, que la aceleración radial nada más que está apuntando hacia el radio, era el módulo de esto, si hablamos que es un vector, r omega cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre para la sumatoria de fuerzas en el eje X, solamente vamos a tener una fuerza que es la tensión, y la tensión va a ser al final la masa por la aceleración que siente la pelota. Y la aceleración que siente la pelota es la aceleración radial que es este módulo de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué concluimos nosotros aquí entonces? Que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración radial, que sería para ese sistema de referencia de la aceleración en X. Basándonos, ojo, aquí se vería mejor, voy a hacer un poquito aquí en la mesa. Aquí se vería mejor que el sistema de referencia que estamos tomando nosotros es así. Hacia allá y hacia allá el poder. Entonces siempre en la sumatoria de fuerzas en un movimiento circular, la aceleración que yo voy a buscar, la aceleración del sistema, sería la aceleración radial. Depende del ejercicio. Ya vas a ver el siguiente por qué. Porque si tú tienes un péndulo, y este sería el péndulo, pero de repente le pegas, y el pana hace, este su eje vertical y llega hasta aquí, para tu sistema, ella siente un peso, siente una tensión, la aceleración apunta de forma radial, allí si tú dices que va cayendo la velocidad va tangencial por ser un movimiento circular, ya depende del sistema como tú lo vayas a tomar, porque si te pones a ver, aquí si haces un sistema tradicional, la aceleración va a tener componentes. ¿Me explico? Entonces sí, dependiendo de cómo tú lo coloques, pero en un movimiento circular la aceleración, hablando, ya creo que entendí la pregunta, disculpa que no la entendí, entonces pensé, hablando de un movimiento circular de rapidez que el módulo sea constante, sí, la aceleración siempre apunta hacia el centro, es decir, es radial. Si hablamos de una que la rapidez no sea constante sino variable, la aceleración tiene una componente tangencial, tiene una componente radial, y la aceleración tiene entonces un vector que tiene dos componentes.
Constante es la aceleración. Constante es la aceleración. El momento circular siempre apunta hacia el centro. Bien. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X. Para ese sistema que colocamos aquí, observen que el Y va en dirección de la tensión que siente la masa. ¿De acuerdo? El Y positivo. Quiere decir que la tensión, que es la única fuerza, tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial. Positivo también porque la aceleración apunta también hacia el centro. El rollo es quién es la tensión, porque si averiguamos, yo necesito la aceleración radial de aquí. O sea, en otras palabras, la aceleración radial es igual a la tensión entre la masa. En la masa M1, voy a ponerle nombres del ejercicio, por favor, justo aquí. M1 porque son valores distintos. Y aquí sería también M1. Entonces observa el punto, que de aquí la aceleración radial es la tensión entre M1. Y la aceleración radial no es más que esto que está aquí. Que yo necesito el ómega. Si yo sustituyo eso aquí, puedo despejar el ómega, pero yo no conozco quién es usted. Ah, pero espérate un momento. La masa 2, que no la hemos visto en ningún momento nosotros. La masa 2 tiene una condición de ligadura porque esta tensión que siente allá hacia arriba es la misma tensión que siente la masa 1. Y ella está estática. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas de ella va a ser siempre cero. En X no hay nada, en Y la tensión y el peso. No voy a hacer el sistema, por favor, bajen ustedes porque para ahorrar tiempo, aquí nos va a quedar que la tensión, ya de una vez por ligadura, que la tensión es aquella misma tensión, esto sería para la sumatoria de fuerzas en Y de ella. Si tomamos un sistema de referencia así, positivo y positivo, la tensión que apunta hacia arriba menos el peso de ella, que es M2, que apunta hacia abajo, tiene que ser igual a cero. Conclusión, la tensión que estamos buscando es la masa 2 por la gravedad. Ah, que la tensión que estamos poniendo es la masa 2 por la gravedad, fío. Entonces de aquí la aceleración radial, tenemos que la tensión es la masa 2 por la gravedad sobre la masa 1. Ah, ok, dices tú. Entonces tú me quieres decir es que si la aceleración radial es aquello y la aceleración radial es la que estamos consiguiendo el módulo, que es igual a esto, el W, que es lo que estamos buscando para conseguir el tiempo que tarda en dar una sola vuelta, va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración radial entre el radio. ¿Sí o no? Pasándote por acá dividiendo, saco la raíz cuadrada. Voy a poner radial así, o como ustedes quieran colocarle la R grande, porque sustituyo aquello y observen que sería la raíz cuadrada de qué? De M2G sobre M1, y ahora la vamos a multiplicar, el radio haciendo esta división. Ah, bueno, ya tengo W. ¿Qué es W? La velocidad angular. Ah, ya tengo la velocidad angular, ¿ok? ¿Qué quiero yo? El tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Quién? Esta pelota que está haciendo un movimiento circular. Ah, el tiempo que tarda es una vuelta, que es 2 pi radianes entre la velocidad angular que tiene. Sustituyo esto aquí. Por favor, observen que al colocar 2 pi entre una fracción, es lo mismo que colocarle la raíz aquí al frente con esto al revés aplicando doble cero. Por lo tanto, para no borrar lo demás, y espero que se guíen con el resto, el tiempo que tarda en dar una vuelta, que es el periodo, es 2 pi entre toda esta raíz, pero aplicando doble C, va a ser 2π que multiplica a M1R sobre M2G. Uy, lo perdí ahí. Ya voy a ver. Repite. No, lo perdí. Me quedé después de que calculaste la aceleración radial. Ah, bueno, si calculas la llamada. Vamos, sí, lo perdí. La aceleración radial cuando despeja la tensión por ligadura que es la de allá. Sí, sí, eso lo entendí. Es esto, la aceleración radial, este es el módulo, que es este módulo que está aquí, que está relacionado con la velocidad angular que necesitamos. Okay. Si aquí yo sustituyo aquella expresión, puedo despejar W. Que W despejándola, mejor dicho, me dio la raíz cuadrada de la aceleración radial entre el radio. Listo. Sí. Y aquí sustituye este párrafo, y esto, sustituirlo aquí. Aplicando el set es el tiempo. Este es el tiempo que tarda en dar una vuelta.
Si te preguntan cuál es la frecuencia. Eso es un rango. ¿Frecuencia es un momento del tiempo? La frecuencia es una, este sería el periodo. Este que es el tiempo en dar una vuelta. Es el inverso de este. O diciendo que la frecuencia, o que W también está relacionado con la frecuencia con 2πf. Tiene las dos relaciones. Aquí usamos esta porque estamos en el periodo de una frecuencia. ¿Quedó claro?